De los tres tramos en los que se suele dividir el río, el tramo medio es el más largo. Y no solo eso. Es también este tramo donde la relación entre el río y el entorno que lo rodea se hace más evidente e intensa. Es la presencia del río en estas zonas la que ha dado pie a la aparición de un tipo especial de bosque, el bosque galería. Se llama así porque los árboles que lo forman, adaptados a vivir en un suelo permanentemente húmedo e incluso a veces con sus raíces directamente metidas en el cauce del río, forman una auténtica galería por cuyo interior discurren, ahora ya mucho más tranquilas, las aguas del río. Seguramente existen muy pocos ecosistemas que alberguen una biodiversidad tan elevada como la que se puede observar en el bosque galería. La maraña de arbustos, árboles y plantas herbáceas que bordean el cauce del río alberga en su interior una extraordinaria cantidad de animales. Encuentran aquí tres de las cosas más importantes para su supervivencia: agua, alimento y cobijo. Los componentes más fáciles de observar de esta comunidad son sin duda las aves, sobre todo las insectívoras. La curruca capirotada es uno de los habitantes habituales de estos entornos. Instala sus nidos a poca altura, entre las ramas de los arbustos. Son nidos muy pequeños y bien tejidos que no resulta sencillo descubrir, porque casi siempre quedan cubiertos por las hojas. Protegidos de la vista de muchos predadores, los polluelos crecen rápidamente gracias a la gran cantidad de insectos que sus padres encuentran entre el espeso follaje. La gran variedad de aves e insectos que hay en estos lugares queda patente con solo aguzar el oído. El sonido que se puede escuchar, sobre todo durante la primavera, compone una de las más bellas sinfonías naturales. Y es un claro indicador de que la vida bulle en todos los rincones de este entorno. Corzales, pitos reales, mosquiteros, lavanderas, zarceros, pinzones, papamoscas, trepadores. La lista de aves que se pueden escuchar durante cualquier paseo tranquilo por uno de estos bosques es muy larga. Y no será difícil observar a alguna de ellas mientras emite su sonoro y bello canto. Con él quieren avisar al resto de la comunidad de que una pequeña porción de la orilla del río ya tiene dueño. Generalmente ese aviso es suficiente para evitar disputas, pero no siempre es así. Aves como el trepador azul necesitan los agujeros de los árboles para instalar sus nidos. Y los que hace el picapinos son especialmente adecuados, así que no duda en ocuparlos. Si el picapinos quiere recuperar el agujero, se desencadena el conflicto. Pese a la diferencia de tamaño, la pareja de trepadores hace gala de una gran valentía y se enfrenta directamente al picapino, que en muchas ocasiones acaba por abandonar la pugna. La primavera convierte al bosque galería en un escaparate natural en el que se puede contemplar la gran variedad de técnicas empleadas por las aves para construir sus nidos. Hay constructores tradicionales, como las currucas y los zarzales que hemos visto antes, trogloditas oportunistas como los trepadores azules, o carpinteros como el pico picapinos. Pero sin duda, uno de los arquitectos más extraordinarios de esta comunidad de aves es el pequeño pájaro moscón. Con finas hebras de hierba y pelusas recogidas de los chopos y de los sauces que bordean al río, este pequeño pajarillo da cuerpo a un sorprendente nido colgante.
entrada se localiza al final de un tubo, que es lo que está construyendo ahora el pajarillo que estamos viendo. Con este sistema son muy pocos los predadores que puedan poner en peligro a los pollos que se crían en su interior. La gran riqueza, la enorme diversidad biológica que alberga el bosque galería que acompaña al tramo medio del río durante buena parte de su recorrido, tiene su base precisamente aquí, en las orillas. Como podemos ver en este pequeño tramo, árboles como los alisos penetran con sus raíces dentro del agua y forman una tupida red. Esta red tiene una doble misión. Por un lado, retiene el suelo, impide que el agua lo arrastre, mientras que por otro, crea una trampa para la corriente, de manera que muchos de los materiales que arrastra el agua del río quedan retenidos en ella. Es precisamente esa materia orgánica la que permite la existencia de una gran cantidad de organismos casi invisibles, de diminutos organismos habitantes de este río. Las hojas y otros materiales arrastrados por el río se acumulan en los lugares en los que la corriente pierde intensidad debido al freno que suponen las raíces de los árboles. Algunas plantas se han adaptado a crecer en los bancos de arena y grava que el agua va depositando en esta zona. Y poco a poco, su crecimiento crea unos microhábitats muy especiales. Entre los tallos sumergidos encuentran muchos alevines, unos excelentes refugios. Aquí están a salvo de la corriente y además tienen a su disposición una gran cantidad de invertebrados de los que alimentarse. Algunas de las presas habituales de estos alevines son las larvas de muchas especies de mosquitos, que depositan sus puestas pegadas a las plantas acuáticas. Estas larvas abandonan el huevo, se encuentran con un medio extraordinariamente rico en alimento. Las algas filamentosas forman un tapiz que recubre las hojas y los tallos sumergidos, y entre ellas vive una gran cantidad de microorganismos. Muchos de ellos pertenecen a los mismos grupos que habitan en otros ecosistemas, como las cabeceras de los ríos o las charcas. Pero aquí no están sometidos a unas condiciones ambientales tan extremas como las fuertes corrientes o la evaporación del agua. De esta forma, rotíferos como el que estamos viendo pueden deambular sin demasiados problemas en busca de las bacterias que constituyen su alimento. Sucede en todos los ecosistemas, las bacterias son los organismos más numerosos. Y eso quiere decir que son también la fuente de alimento más abundante. Así que no tiene nada de extraño que muchos organismos microscópicos se hayan especializado en alimentarse de ellos. Uno de los grupos especialistas en comer bacterias es el de los ciliados. Y el enorme éxito que han alcanzado estos organismos unicelulares a lo largo de su evolución ha dado pie a que hayan adquirido las formas más diversas y que algunos de ellos se hayan convertido incluso en depredadores de otros ciliados. Ese es el caso de esta especie, que ahora está explorando el agua con su larga y flexible trompa a ver si encuentra algún ciliado al que capturar. Entre los ciliados más bellos se encuentran las vórtices. Con la corona de cilios que tienen en su parte superior, crean corrientes y filtran las bacterias que hay en el agua. Una vez dentro de su cuerpo, estas bacterias quedan englobadas en unas membranas que hacen las veces de estómagos y que podemos ver como bolas en su interior. Una de las características más llamativas de las vórticelas es su largo pedúnculo. Es un filamento flexible que se puede contraer a gran velocidad cuando algún peligro la amenaza.
las mechas de filamento, estos pequeños ciliados que no miden más de 100 milésimas de milímetro y que están formados por una sola célula, pueden mantenerse fijos sin que los arrastre la corriente. Los lugares a los que se fijan son de lo más variado, pero siempre suelen elegir zonas en las que las bacterias son abundantes. En este caso se trata de la superficie de un insecto muerto dentro del agua. En estos cadáveres se suelen reunir una gran cantidad de microorganismos, ya que la comida abunda. Y son unos de los mejores lugares para observar a estas singulares formas de vida microscópica. Aquí se pueden ver microorganismos de muchas especies distintas, desde rotíferos a ciliados, que van limpiando de bacterias toda el agua que rodea al cadáver. Gracias a esta abundancia de alimento, algunos de ellos, como este pequeño ciliado con forma de tonel, disponen de la energía suficiente para reproducirse e incrementar sus poblaciones. Pero a veces las cosas cambian. Las larvas de los mosquitos, mucho más grandes y fuertes, pueden arrancar los protozoos a su paso, y los ciliados quedan entonces a merced del agua. Se convierten así en unas presas muy fáciles de capturar. Las almejas de río, grandes filtradoras que viven enterradas en la arena del fondo, y los pequeños pececillos no dejan escapar la oportunidad. Todos los organismos que viven en un ecosistema se encuentran conectados de una u otra forma, y todos, desde los más pequeños a los más grandes, dependen unos de otros para sobrevivir. Después de un recorrido más o menos largo, el río se acerca a su destino final, a su desembocadura en el mar. Ahora se parece ya muy poco al arroyo recién nacido. Su caudal es mucho mayor y sus aguas discurren lentas y tranquilas. El bosque galería que lo acompañó durante el tramo medio va dejando paso ahora a un nuevo tipo de vegetación. Los árboles ceden espacio a los cañaverales y a los cultivos, que proporcionan alimento y cobijo a una rica comunidad animal, además de humana. Todas las actividades humanas realmente importantes, como la agricultura, la ganadería o la pesca, dependen directamente del agua. Por ese motivo, los tramos finales de los ríos se han convertido en unos importantes centros de producción. La cantidad de agua dulce que circula hacia el mar en estas zonas es muy grande, y el río se hace muy profundo y alto. La enorme fuerza del agua en el centro del cauce hace muy difícil que los organismos puedan permanecer allí durante mucho tiempo, pero en las orillas la situación es muy diferente. Las plantas ribereñas frenan el agua y la corriente es suave y lenta. Como consecuencia, es en estas zonas donde se concentra la mayor parte de la vida del tramo final del río. La corriente lenta y la escasa profundidad permiten el crecimiento de una gran cantidad de algas que forman auténticas marañas entre las raíces sumergidas de las plantas ribereñas. Y entre sus finos y enredados filamentos viven densas poblaciones de organismos microscópicos atraídos por la gran cantidad de alimentos. Gusanos como las planarias encuentran aquí un excelente medio para prosperar. Y no hace falta disponer de adaptaciones especiales para sujetarse al sustrato, ya que la corriente es mínima, de manera que los cilios que recubren casi completamente su cuerpo son suficientes para desplazarse sin problemas entre las algas y los restos vegetales.
Eso mismo le sucede a los ciliados, que en este entorno pueden desplazarse con gran facilidad. En la acumulación de materia orgánica de estas orillas es frecuente encontrar unos extraños gusanos con forma de flecha. Son los ketognatos. Miden menos de medio milímetro de longitud y se alimentan de bacterias y materia orgánica del agua. Y algo muy curioso de estos animales es que no existen los machos. Todos son hembras, que se reproducen mediante una estrategia llamada partenogénesis. Como siempre, la abundancia de bacterias congrega aquí a los abundantes rotíferos y a muchos ciliados. Y la descomposición de los restos vegetales forma un sedimento muy rico en materia orgánica que es el alimento de organismos excavadores como los anélidos. Estos parientes de las lombrices se desplazan entre los restos que se acumulan junto a las plantas o en el fondo de las orillas. Por su largo intestino pasa una gran cantidad del lodo. En muchas zonas, sus poblaciones son extraordinariamente abundantes y muchos peces, como los barbos que vimos antes, remueven el fondo con sus barbillas para alimentarse de ellos. Seguramente los microorganismos más abundantes de estos entornos, además de las bacterias y las algas, son los ciliados, y en especial los paramecios. En un milímetro cabrían 10 de estos protozoos, uno detrás del otro, y como la mayoría de sus diminutos parientes, también están formados por una sola célula y se reproducen por bipartición. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora no es un paramecio que se divide en dos, sino dos paramecios que están manteniendo algo muy parecido a una relación sexual. Aunque el resultado no será un nuevo paramecio. Este proceso se llama conjugación. Los dos paramecios están intercambiando material genético, algo que seguramente les permitirá a cada uno de ellos adaptarse mejor al medio en el que viven. No podían faltar en estas masas tan ricas en comida las bellas lenticelas, que eliminan una gran cantidad de bacterias. Y junto a ellas podemos descubrir la presencia de unos extraños organismos de color verde. Son las euglenas, unos microorganismos a medio camino entre las algas unicelulares y los protozoos. Tienen clorofila, por eso son verdes, y pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Pero también se alimentan de materia orgánica del agua. Algunos incluso llegan a alimentarse de pequeños protozoos. Cuando el alimento es abundante, los microorganismos se reproducen rápidamente. El ciliado que vemos ahora está ya en la fase final del proceso. Ya casi se ha dividido completamente por la mitad y se ha convertido en dos organismos completos y prácticamente idénticos, que a partir de ahora llevarán una vida independiente. En un entorno como este, rico en alimento y con unas poblaciones de microorganismos tan abundantes, es imprescindible encontrar un lugar libre en el que asentarse. Y para solucionar ese problema vale casi todo. Para estos rotíferos, los restos de la pata de un insecto muerto son el lugar ideal, ya que les ofrece cierta protección. En este caso, lo más complicado es ponerse de acuerdo sobre la dirección en la que se deben desplazar.
Las formas de los microorganismos que podemos encontrar aquí son muy variadas, y algunas de ellas, como las de las lenticelas que vimos antes o la de este heliozoo, son realmente bellas y sorprendentes. Cuando vemos el río desde fuera, resulta muy difícil imaginarse el micromundo que da vida a sus aguas, la gran cantidad de microorganismos que las forman. Y sin embargo, su existencia es fundamental. Su actividad enriquece el agua y facilita el crecimiento de la vegetación que cubre las orillas. De esta forma, gracias a ellos, el ecosistema del tramo final del río, tanto dentro del cauce como en las orillas, puede mantenerse en las mejores condiciones. La relación entre el mundo microscópico establecido dentro del agua y el macromundo que existe fuera de ella, el que vemos habitualmente, es muy estrecha. Y aunque es casi totalmente desconocida por la mayoría de nosotros, resulta absolutamente necesaria para la vida de especies como la abundante y nerviosa joya de agua, que anida entre las espadañas de la orilla, o la delicada, bella y elegante espátula, mucho más escasa y exigente en sus necesidades ambientales. Los organismos que viven en los tramos finales de los ríos tienen una ventaja, y es que disponen de agua, de mucha agua. Además es un agua muy rica, con mucho alimento, con muchos nutrientes. Esa abundancia es la que permite que las comunidades animales que habitan en estas zonas sean muy estables. Todo lo contrario sucede, sin embargo, en otros ecosistemas que están sometidos a bruscos cambios en las condiciones ambientales. Y uno de los mejores ejemplos de esos ecosistemas inestables son las charcas temporales. A ellas les dedicaremos nuestro próximo capítulo.